Lo cumplieron a cabalidad los muchachos, de verdad que estoy contento por el trabajo que hicieron. Y bueno, fue el trabajo de la semana, trabajar de esa manera porque sabíamos que Lara lo iba a hacer, lo venía haciendo, lo hizo muy bien contra Zamora cuando ganó acá, lo hizo contra Trujillano a pesar de que empató, lo hizo muy bien en eso, también aprovechando las bandas, sabíamos que por ahí era el juego de ellos y que teníamos que estar encerrados. Después, cuando hacemos los cambios y entra el último cambio de Oscar, es para cerrar el partido porque nos estaba haciendo mucho daño tanto Colina como Miki con pases a la espalda de los centrales, entonces había que contrarrestar eso. Nunca trabajamos solamente para llegar a las bandas y tirar centros, pero la gran realidad es que encontramos un rival que con una doble línea de cuatro nos llevó a manejarnos de esta manera y fuimos muy previsibles. Caímos en el juego que más le convenía al rival por la característica del arquero, por su buen juego aéreo, por el buen juego aéreo de sus defensores. Y allí fuimos muy previsibles y en ningún momento logramos hacer daño. Allí fue donde nunca pudimos encontrar la claridad para anotar.